Otra vez. Entonces, este es el programa app, es decir, la versión de 2020. Este de aquí, cuando ustedes salvan, se van a Save Apps. Y aquí, de aquí tenemos el binario, como les había dicho, .env. Y tenemos también el ASCII. Yo normalmente lo guardo de las dos maneras. ¿Dónde lo va a guardar? Siempre en documentos. Adentro hay una carpeta que se llama Maya. Cuando ustedes instalen el programa, va a instalar todas estas carpetas. Una que se llama proyectos, proyectos por defecto y luego escenas. Entonces aquí va a ir guardando todo. Este se llama pues escape 3D, guión bajo, es la versión 1 y es la MA. Entonces le ponemos Save As. Ya lo guardo aquí. Me da esta advertencia que es la versión de estudiante. No pasa nada. No me pone ninguna restricción. Lo voy a guardar otra vez aquí en el escritorio, que ya lo tenía aquí, le digo que sí. Y continúo. Entonces, aquí cuando lo tengo en esta opción, voy a dar abrir como, por ejemplo, si tú tienes la 2019 o la 2018, entonces aquí te está diciendo que es un Maya ASCII, es una escena 2020, bueno, que le pongo 2018, si es que tengo esa versión, o la 2015, o la que haya podido bajar. Aquí me dice en qué momento se grabó. Esto en realidad es la fecha, y cuando tiene estas dobles, estas diagonales, pues estos son comentarios. En realidad, lo que nos interesan son estos, los que están entre las comillas. ¿Cuál requiere? Pues el 2018. Aquí abajo, luego vamos a poner 2018 y versión 2018 o 15 o 16, la que tengas. Pero obviamente debe de ser la misma en estos de aquí. Y ok, ya está. Ahora ya sale ordenado, pero antes salía todo así como en una sola línea. Y era más complejo. Entonces son, bueno, este lo puedes dejar así si quieres. Aquí, uno, dos, tres. Entonces con esto ya lo cierras. Por ejemplo, lo guardas como. Tienes que guardar, le pongo a lo mejor versión 2018. Y lo dejo como .txt. Lo voy a poner aquí, guardar. Y lo cierro. Entonces me aparece aquí. Y aquí lo que le voy a poner después del 2018 es .ma. Propiedades. Ah, se abre con. Y voy aquí en las aplicaciones y busco Maya. Tengo estos, todas estas versiones aquí. Voy aquí la aplicación. Okay. Bueno, voy a dejarlo así. Me voy a ir aquí al Maya. Voy a poner open todos los archivos. Ah, claro, es que al final aquí sí lo está leyendo como .txt. Lo último que debe de decir es .ma. Aquí está, open. Él me vuelve a avisar que es la versión de estudiante. Y aquí lo tengo, aunque lo guardé para la versión 2018, pero aquí lo tenemos. Bueno, un repaso rápidamente de todo lo que tengo aquí. Solo me interesa lo que había explicado la sesión anterior, que aquí tengo eso que dice modelado, File, Edit, Create, Select, Modify, Display y Windows. Son exactamente iguales. Lo único que cambia es, dependiendo del módulo, si estás en modelado, pues cambia Mesh, Edit Mesh. Mesh Tools, si cambias a Rigging, cambiaría Skeleton, Skin, Deform,
animation, key, playback, audio, etc. Para efectos visuales en particles, fluids, rendering, tenemos aquí lightning, shading, texturing, render y customize. Tú lo puedes personalizar aquí, hacer otra que con las herramientas que más utilices, aquí están prácticamente todas. Ok, nosotros lo dejaríamos en animación. O si lo dejamos en modelado, no importa, porque aquí tenemos en estas pestañas, es como el resumen, por ejemplo, si estoy en modelado y quiero crear cosas, pues aquí tengo algunas de las herramientas más comunes para crear cosas. Si quiero para utilizar herramientas para esculpir o hacer rigging, estos son los iconos de las herramientas más comunes de esas aplicaciones. Entonces, vamos a dejarla aquí en animación. Después, aquí tenemos la tecla Q, selecciona esta herramienta Q de queso. Luego la tecla W, que es la de mover, la E es para rotar y la R es para escalar. W, E y R son los atajos en el teclado. Entonces tenemos Q, W, E y R. Q, W, E y R. Where, diríamos, ¿no? Así en este orden. Y la otra, bueno, pues esta de aquí son las ventanas, los layouts. Entonces, si le doy clic en este, pues veo dos layouts. Si le doy clic en este otro de acá, veo solamente dos ventanas. A veces en animación es más práctico trabajar con dos ventanas solamente. Y el scroll, lo estoy girando, la ruedita del mouse, estoy girándola hacia mí. Estoy alejando, la tiro hacia allá, hacia la pantalla y me va a acercar. Si me alejo mucho y aprieto la tecla F, por ejemplo, aquí igual voy a apretar la F, me va a acercar el objeto, es Fit in Window o ajustar en ventana, la tecla F y la tecla, por ejemplo, si selecciono esto, ok, aquí. Esto está bloqueado, ahorita lo explico, pero podría tocar la pelota. Si aprieto la tecla. Azulita, la F, no lo está haciendo ahora. Le di botón derecho. Ok, con la F, aquí seleccioné un punto, el punto del 25. Si tengo algo seleccionado y aprieto la F, me va a acercar ese punto a lo más posible en la pantalla. Igual, giro el scroll. Ok, bueno, entonces, ¿cómo nos movemos? Hay que apretar con una mano la tecla de Alt y con la otra. Por ejemplo, si aprieto el botón izquierdo, eso es un paneo y no me deja hacerlo más que en la vista de perspectiva, es decir, si yo seleccioné, por ejemplo, este punto, me dejo seleccionarlo. Y aprieto Alt y aprieto el botón izquierdo del mouse, puedo rotar alrededor de ese objeto. Ahora voy a apretar el scroll. En vez de girarlo, si lo aprieto mal la tecla de Alt con la otra mano, esto me sirve para hacer el movimiento que se llama paneo. Y con el botón derecho del mouse y la tecla de Alt al mismo tiempo, eso es un zoom. Tengo que soltar y apretar ahí para alejarme. O es más rápido a veces con el scroll. Estas líneas que luego aparecen aquí son las cámaras. Se pueden... ¿La puedo borrar? No. Aquí en... Vivo, tengo como varias herramientas que son iguales en todos los visores. Y en esta que dice Show, por ejemplo, si quiero ocultar esta cámara que está aquí. ¿Ves? Show, cámaras. Pues ya oculta esas líneas verdes, representan una cámara. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Seguimos aquí. De este lado habíamos comentado estas ventanitas y damos doble clic. Por ejemplo, esta es la barra de
las herramientas para crear un esqueleto. Tenemos el editor de, que es el Tool Settings, y el editor de atributos, que es este de acá. Y el que más vamos a usar es esta ventana que se llama Channel Box, que está en la esquina. Y también aquí tenemos como un atajo, ¿no? Mis herramientas de modelado, el editor de atributos, el Humanica, que es para crear los esqueletos. Y debe estar por aquí, más abajo, la barra de las herramientas, que son estas de acá. También si le da el doble clic, aparece el Tool Settings, doble clic. Pero no la necesitamos. Ok, entonces necesitamos el Channel Box, y en la parte de abajo tenemos la parte de los layers. Aquí, si yo le aprieto V, pues puedo ocultar la pelota que tengo aquí, o puedo crear una. Voy a ocultar esta, me voy a ir a la parte de modelado con polígonos, le voy a dar clic en este de acá y aprieto W. ¿Por qué? Porque ya lo generó, lo va a generar en la montea. Aquí lo tenemos, está muy pequeñita esta. Y para moverlo aparecen estos controles. Estamos en Move o la tecla W. Aquí está el atajo. Y si selecciono solo esta parte de la línea amarilla, lo puedo mover de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. El rojo es X, el eje de las X, izquierda a derecha. El verde es Y, de arriba hacia abajo. Y Z, que es este de acá, es para atrás y adelante. Como ven, aquí no se aprecia el movimiento porque me estoy moviendo, digamos, hacia mí. Eso representa lo de atrás o adelante. Un punto. Ok, cuando vemos el objeto que no está de color verde, sino como en este caso, lo selecciono, aprieto F, lo va a acercar. Aquí lo que moví sin querer fue un punto o varios puntos. Sigue ahí, sigue ahí. Aquí está. Entonces lo que moví fueron estos puntos de aquí. F. Es un punto nada más. Bueno, aquí ya lo moví más. Si aprieto solamente Z, eso se lo undo en el programa. Z, Z, Z. Ahí. Y la F. Ahora sí. Lo que pasó aquí, otra vez, Z. Aprieto Z. Ahí está, me falta apretar algo. Cuando veo los objetos de color morado, como en este caso, es porque sin querer le di botón derecho y escogí, por ejemplo, vértex. Entonces aquí puedo tomar los vértices y moverlos. Aprieto Z. ¿Cómo lo regreso a donde estaba? Tiene que verse todo de color verde. Botón derecho sobre el objeto y le ponemos Object Mode. Ahora sí está todo de color verde y ya no puedo seleccionar ni las caras. Por ejemplo, Face, tomo una cara, puedo mover esta cara, Z, puedo mover los vértices, ya vimos cómo, o podemos seleccionar también las líneas. Aquí tengo una línea seleccionada, Z. Okay, entonces, botón derecho, Object Mode, tiene que estar de color verde. Y pues eso fue lo que hice. Si tengo un objeto creado y lo quiero escalar, bueno, pues apretaré la tecla R, más grande, más grande. También, si yo doy clic aquí, pues lo voy a deformar, Z o Type Halo, o acá también lo deformo, tiene que ser en el cubo que está en el centro. Y W, pues ya lo colocaría sobre esta parte. Estoy rotando con el Alt y el botón izquierdo del mouse. Lo pongo aquí, aprieto F y veo que el objeto está colocado aquí perfectamente. Si le doy clic en este botón, va a crear una nueva capa con el objeto que ya está seleccionado. En este caso le pone por defecto Layer 1. Con la V lo puedo ver. Y con aquí la T lo puedo ver como transparente. Lo puedo con la R.
me debería dejar tocarlo como el fondo. A ver aquí. Ok, esto está raro. Bueno, voy a dejarlo B, regreso aquí a mi pelota que ya tenía. Si no quiero esto, le puedo dar botón derecho y le voy a poner delete layer. ¿Qué quiere decir? Que la pelota esta que generé estaba en realidad en otra caja. Bueno, también con su print, la tecla en el teclado que es SUPR, con eso lo puedo borrar. Ya tengo entonces aquí mi pelota, la puedo ocultar o no. Y aquí ya puse, digamos, la primera parte de nuestro ejercicio. Recuerden, el acento que dejamos al principio es como de 20 fotogramas. Y aquí va la anticipación. Entonces va a moverse hacia arriba, luego hacia abajo, luego se aplaza y aquí ya le estoy dando la dirección hacia dónde va a salir. Aquí como es un brinco pequeño, no se paré tanto. Recuerden que en el ejercicio de anime normalmente movíamos esto un poquito hacia acá. Cuando llega a la parte de arriba, el objeto aquí me dice sus valores en escala deben de ser en X, en Y y en Z, 1, 1, 1. Si no veo los puntos clave es porque no tengo seleccionado el objeto. Entonces aquí anticipa, aplasta, estira. Aquí sí ya Profe. estoy un poco más. Llega arriba, Profe. da la vuelta. Sí, te escucho. Alguien pregunta. Perdón, sí, yo, perdón, bajé por un vaso de leche y me perdí cómo aplastó la bola, ¿Cómo qué? cómo aplastó la bola, Ah, no lo he explicado todavía, estaba Ah, demasiado. no. Este Ah, es perdón. el que les voy a dar a ustedes. Entonces, cuando llegue arriba, les voy a dar ya empezado. Aquí, igual con la tecla Alt con una mano y el punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo voy a bajar en 8 y es muy importante varias cosas. Primero, ese de aquí que esté activo. Luego, este de acá, el muñequito con una rueda en la espalda, vamos a revisarlo primero. Si alguien usó Maya, por ejemplo, en la escuela, a veces cambian esto. Por ejemplo, vean aquí está el playback speed, está a 30 fotogramas por segundo. Si está en play every frame y yo le doy clic en play a esto, vean lo rápido que se mueve. No se mueve en tiempo real. ¿Okay? Si lo dejo, bueno, aquí estaba en 30. Se mueve un poco más fluido. Voy a pararlo aquí con el cuadrito ese rojo. Y tengo que cambiarle ese valor. Por ejemplo, aquí donde dice settings, animación. Ok, aquí debe decir tangentes con peso en auto y en auto. Y el otro donde estábamos es el time slider. Es el que nos da por defecto. Entonces, aquí yo lo quiero tener en 24, no en 30. Entonces le pongo aquí en otro. Y en Other Speed le vamos a poner 24, Enter. Entonces ya lo carga de este lado, 24. ¿Okay? En la versión 2020 les va a aparecer 30 por defecto. Tenemos que cambiarlo aquí en Other y le ponemos 24. Y le ponemos Salvar. Entonces ya que revisamos esas dos cosas, entonces avanzamos en el tiempo y lo hemos puesto como por aquí. Aquí viene la respuesta de la pregunta, ¿cómo lo moví? Con la tecla E lo rotamos. Recuerden rotar sobre un eje nada más. Se tiene que poner de color amarillo el eje en el que lo quiero rotar. Avanzo aquí un fotograma, no solo. Listo. Entonces nos quedamos aquí, lo coloco en esta posición y cuando llega a esta parte, entonces en el siguiente fotograma, aquí tendríamos que hacer la deformación. Avance un fotograma. Aprieto la tecla R y lo voy a jalar hacia acá. Como regla general, por ejemplo, aquí en el channel en el channel box, estoy viendo que lo deformé. En la escala tiene, vamos a ponerle aquí 1.2.
Y entonces tendría que quitarle, y recordemos los colores, el azul es Z, el verde es Y y el rojo es X. Entonces aquí tendría que quitarle y ponerle punto 8 para que el objeto no pierda volumen, es decir, la suma de los tres debe de ser 3. Ya se separó un poco de aquí, lo voy a ajustar abajo. Ok, pero me ocurre esta otra cuestión, ¿no? Que el objeto, esto fue algo que les pasó a algunos de ustedes, que el objeto se empieza a deformar. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Necesito poner un punto clave para que esto no ocurra. Avanzo un fotograma y le voy a poner aquí que quiero crear un punto clave. Aquí. Si lo muevo un poco, ok, esto no está bien. Yo debería, aquí está generando los puntos claves. F. Aquí los veo, pero no los veo acá. Entonces, bueno, lo puedo poner manualmente desde aquí y selected. Pero yo lo estaba buscando acá. Ok, ahí está. Y hace rato no los veía, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver. Lo bajo. Esas son las cosas que les decía de Maya, que a veces hay que bajar los service pack. Botón derecho, delete. Esta es la manera para borrar fotogramas claves, delete. Ok, entonces vamos otra vez con esto. Ya tenemos este punto clave de la posición. Luego aquí, ¿en qué lo voy a deformar? Aprieto la R para la escala en X. Entonces aquí en X, bueno, en escala X le puedo poner botón derecho. Y selected. Y lo jalo. Exacto. Es que simplemente con hacer el cambio, aquí me debería de aparecer esta línea roja y que fue lo que no hizo hace rato. Entonces quedamos que aquí le ponemos 1.2 y acá en Y le ponemos 0.8. La suma de los dos es de los tres valores debe de ser 3. Aprieto W, lo vuelvo a acomodar aquí. Ok. Bueno, ¿cómo se explican esto? Ok, vamos a colocar este aquí. Este es donde se deforma. Ok, no quiero este, lo voy a quitar, botón derecho, delete. Este lo puedo cambiar también, le puedo dar cut, cortar. Aquí, botón derecho y paste. Entonces este lo voy a deformar con R. Ojalá para acá, el azul, perdón, el verde es 1.2. Y X es 0.8 al revés. Cuando lo aplasto, ahí está. W, perdón, la E, W mover, la E rotar, W. Voy a poner aquí. Perfecto. Entonces aquí se viene estirando. Llega a hacer contacto, se aplasta. Y en el otro fotograma, en el 54, quiero que dé un brinco hacia este lado, entonces lo voy a mover primero, W. Y si lo estoy haciendo bien y no me está poniendo un punto clave aquí. Lo que hice hace rato fue darle un clic en lo gris, clic en el objeto y ya apareció el punto ahí. Bueno, ya encontré el sistema de cómo resolverlo.
la E, pero no es, no debería de estar haciendo esto. Voy a cambiar estos valores. Punto 8, tabulador, la línea que está arriba de bloquear mayúsculas, 1.2, enter, W, quiero que quede un pequeño brinco por aquí. La E, lo voy a rotar un poquito y entonces veamos. Aquí se aplasta, llega aquí. Y en con Alt y el punto 1, 2, 3, como en 3, lo subo un poquito acá. Y le voy a poner 1, 1, Enter. Aquí, mucho cuidado, me está quedando la línea esta torcida hacia acá. Una ventaja con malla es que puedes tocar estos puntos y los puedes mover. Entonces podemos hacer un poquito la curva. De todos modos, vamos a entrar al editor gráfico en un momento más. Llega aquí la pelota. Si quieres moverte, tomas este scroll de aquí, lo jalas hacia la derecha. Si quieres ver más fotogramas, amplías este, que es como tu herramienta de zoom. Si quieres verlos tan grandes como en estos espacios, un fotograma clave a otro, lo puedes hacer de esta manera. Entonces, aquí voy a avanzar con Alt y la tecla de punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en 10 yo quiero que esto llegue a la parte de abajo. Entonces, perdón, toqué un punto Z solito sin el control. Debo de tocar la pelota, la muevo hacia abajo. Y la voy a poner aquí. Entonces vamos a ver cómo queda, brinca, llega y aquí es como si tuviera unos pies invisibles, F, recuerden, es el ajuste en ventana del objeto, la E es para rotar y lo voy a poner sobre esta línea amarilla, lo voy a rotar de esta manera. Si quieren preguntar algo, aprieten la tecla Alt y la letra, por favor, porque si me escriben en el chat, están distrayendo y estoy cuidando como un montón de cosas, entre ellas que funcione bien el programa. Ok, ya va. Bien, aprieto aquí la F. Esa, perdón, esa función que hace de ver el, de hacer como el movimiento más natural que animé, esa función que tiene este programa que para hacer que el movimiento sea como más natural, ¿se tiene que activar? ¿O la tiene usted activada o es qué defecto? Es que esta pelota, cuando usted vi que ahorita la movió, cuando la mueve diagonalmente, no se, no cae recta como en Animate. Se hace una pequeña curva. Ah, exacto, sí. En realidad, sí, te refieres a esta curva de acá. Tú las mueves. Ajá, esas. Tomas esta, por ejemplo, aprietas W y tú la jalas. Entonces vas haciendo esa curvita. Animate tiene algo parecido a esto. ¿Ok? Pero si tú vas acomodando todos estos de aquí, vas acomodando los puntos y vas haciendo tus curvas. Esta, por ejemplo, un poquito para acá. Esto se puede, eso es en realidad un editor gráfico, es una gran ventaja que tenemos estas herramientas, igual las tiene 3D Max. Y tiene además en 3D Max, por ejemplo, tienes aquí tangentes ya directamente para que controles la curva sin entrar a un editor gráfico. Voy a entrar más adelante. Entonces, la idea es que se busca que estos programas tengan ya integrado el editor de curvas. Ok, muy buena observación. Avanzo aquí ahora. Ah, bueno, aquí lo vamos a deformar primero. Entonces ya sabemos que en la R, el verde es el de arriba hacia abajo. Aquí debe de tener punto 8 y el de X, que es de izquierda a derecha, debe de tener 1.2. Aprieto W y solamente la voy a ajustar aquí. Perdón, creo que era al revés. Esto es punto 8. Y
ya se desapareció la pelotita. Voy a darle clic afuera. No tenía que irse acá. Pero bueno. R, el azul, entonces es... Ok, W. En el siguiente fotograma. ¿Por qué tengo esto? Ok, sí, este punto que acabo de modificar es el que quiero aquí. Se corrige muy sencillo. Botón derecho, cut. Botón derecho, paste. F, me hace un zoom en la ventana. Lo voy a poner aquí. Y reviso que esto venga bien. Ok, ahí va bien. Llega aquí abajo. Y aquí le vamos a poner... ahora con la tecla R, lo jalo. Lo aplasto, ya puso el punto clave aquí, y aquí puedo corregir, por ejemplo, este de aquí sería 0.8, y este de acá, el de X es 1.2, W, y lo voy a pegar en el piso. ¿Sí? Aquí recibe el impacto. Aquí puedo incluso deformarlo un poco más, por ejemplo, podría ponerle... Dado que va a necesitar mucha fuerza para salir de aquí, ¿qué tal si le ponemos 0.5 y le ponemos 1.5 acá? Y aquí también le vamos a poner 0.5 y 1.5. Vamos a ver cómo queda. Ok, exageramos ahora la fuerza de esto. Y aquí veo que se mueve, debería en teoría tener un punto clave enfrente, no lo tiene. Doy un clic afuera, vuelvo a darle clic a la pelota. Y aquí veo este punto que no sé en qué momento se creó. Delete. Pero bueno, a pesar de que tenga como estas cosas raras Maya, a veces, si entendemos cómo funciona el programa y cómo lo resolvemos, lo podemos hacer. Entonces, aquí lo voy a cambiar ahora al revés. Este va a ser 0.5. Y este 1.5, enter, y lo vamos a separar más, lo voy a mover hacia acá. Lo que preguntabas, barra espaciadora sirve para ampliar el visor en el que estoy trabajando. Barra espaciadora me deja el layout que tenía. Entonces, sí, por ejemplo, cuando movemos, ustedes pueden notar que se van ajustando esta línea y esta de acá. Esa es una gran ventaja en algún momento. La tecla E, lo voy a rotar un poquito. Ahí. Okay, se ve muy raro que tenga tanta fuerza como para subir aquí. W. Lo voy a pegar un poco más. La E, rotar, lo roto por aquí, y Alt, barra espaciadora, aquí vamos a presionar Alt y el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, W, tenemos este aquí arriba. Recuerden que la intención de esto es que casi el brinco, por ejemplo aquí, ¿no? Tenemos una curva. Cuando genere la otra posición aquí, esto se va a convertir en una curva. ¿Se acuerdan de esta opción de los settings aquí en animación? Auto keys y tangentes con peso y auto y out. Esto hace justamente que se generen curvas en vez de líneas rectas. Aquí esto debería de tener 1, tabulador 1, enter, recupera su tamaño normal. Sube de aquí hasta acá. Aquí voy a rotar este hacia este lado, que es donde tiene la salida, para que no parezca como que se desparrama en el piso. Ahí. Ok, sube.
Y aquí avanzó, entonces alt y el punto 1, 2, 3, 4, W, coloco esto aquí. Y aquí puedo, es lo que les decía, a ver, si muevo esto, esto se convierte en una curva. Entonces, pues eso me ayuda. La tecla F es el zoom del objeto para colocarlo adecuadamente. Hasta arriba, baja, bueno. No veo el punto clave, ¿están de acuerdo? No se ve. Le doy un clic en lo gris, vuelvo a tocar el objeto y aquí está nuestro punto. Entonces, eso está muy raro que esté haciendo eso, pero en fin. Ahora, si la pelota venía en esta dirección, es decir, venía así, ligeramente para acá. Lo que puedo hacer aquí es avanzar un fotograma y solamente rotarlo. ¿Sí? Entonces le estoy dando la dirección. Ahorita explico cómo le puse la textura. En realidad es muy sencillo. Y es solo como una textura para saber cuándo estaba en cierta rotación. Entonces aquí tenemos el contacto. Vamos a deformarlo con la letra R. Le estiro muy poquito, como 1.1. Y en X, que es el rojo, le vamos a poner 0.9. Listo, W. Lo ajusto aquí. Avanzo un fotograma. Y lo vuelvo a estirar con la tecla R de escala. Aquí le vamos a poner, entonces, 1.1. Y abajo le vamos a poner 0.9. Le damos Enter, W. Y lo coloco aquí. Entonces aquí se me genera el punto clave. Perfecto. Avanzo otro fotograma, Alt y el scroll para moverme en la interfaz. Lo voy a rotar, aprieto la tecla E, lo roto hacia acá. Veo que no me puso la marca, lo suelto, le doy clic y aquí tengo ya la marca. Voy a rotar la tecla R. Y vamos a estirarlo. Aquí, Y, le vamos a poner 1.1 y en X, 0.9. 0.9, ahí está el W, lo separamos y le damos la rotación. Profe, ¿cuál es la diferencia entre 3D Max, o bueno, este programa y Maya? Maya y 3D Max. Bueno, además de la obviedad de la interfaz, prácticamente son iguales, hacen exactamente las mismas cosas. Les comentaba de una película, perdón, aquí, ya que llegué arriba, voy a poner esto en 1, tabulador 1, que se llama Planet 51, que les recomiendo mucho que vean. Esa película se hizo en España y se hizo completamente en 3D Studio Max, todo, desde modelado, rigging, animación, y es una película excelente. Aquí avanzo otro fotograma, voy a rotar con la letra E. Entonces, era como la cuestión, igual no veo el punto rojo, le doy clic en lo gris, vuelvo a tocar y aquí aparece ya el punto. Sí, para acá, y avanza aquí otros fotogramas poquitos, W, que ya no tiene tanta fuerza para brincar, y lo pongo acá. Esa es básicamente la diferencia entre los dos. Pero, por ejemplo, a mí me gusta más Maya para animar, me gusta más 3D Max para modelar, en los efectos, para hacer efectos visuales, pues son casi iguales. A mí, por ejemplo, 3D Max no tienes que usar Alt para estar. Todo lo puedes hacer con una sola mano y con los botones, nada más cambiar los dedos y el scroll. Y lo puedes hacer mucho más rápido. Aquí en Maya, pues hay que estar apretando la R, perdón, la tecla de Alt, cuando queremos modificar esto. Y la versión de 2020, pues tiene los... estos puntos igual que Maya,
aquí W, y lo jalas acá un poquito. Ok, alguien me preguntó algo, pero no sé qué, no sé qué hacer. ¿Cuál? Y Cinema preguntó que Cinema de Cinema. Cinema 4D es muy bueno, pero no se ha posicionado tanto. Igual tenemos Lightweight, que es buenísimo, pero pues de repente, pues es que sí le invierten más, ¿no? Se oye más, por ejemplo, Maya, que hace un montón de cosas, no se oye tanto a veces como 3D Max. Tenemos el otro que es Blender, que es un programa genial. Hace cosas que ni 3D Max ni Maya tienen. Visualizan a Blender como un After Effects integrado, entre un montón de cosas más. Un Animate ahí integrado tiene también. Un editor de video como Premiere. O sea, el programa hace todo prácticamente Blender. Es buenísimo y es gratis. Entonces, por eso en esta carrera vimos para ustedes que sepan usar Maya, 3D Max y Blender. ¿No? Ya habrá quien usa Cinema 4D o pues, utiliza algún otro programa que también son muy buenos, pero estos están más posicionados. Bien, entonces quedamos aquí, aprieto la tecla R, lo voy a estirar solo un poquito, le vamos a poner aquí 1.1 y en la X le vamos a poner 0.9 y hasta aquí, W, la F, me hace un zoom para acomodarlo bien aquí, avanzo otro fotograma, aprieto la tecla R. Lo estiro al revés. Aquí le vamos a poner 1.1. Y 0.9. W. Y lo acomodamos. Entonces se aplasta. Y aquí le falta, pues ya nos falta casi la última parte. Aquí ya no tiene como tanta fuerza, entonces puede hacer más cosas como esta. Por ejemplo, en el otro fotograma aprieto la tecla E para rotar, lo voy a rotar hacia este lado. No se ve igual la marca roja aquí, pero si le doy clic en lo gris, luego toco el objeto, aparece ya aquí nuestra. Y aquí puede ser que da un pequeño brinco. Se ve un poco raro esto, como que se patina. A ver, lo voy a dejar. Avanzo a otro fotograma. Aprieto la tecla R. Lo estiro para acá, lo estiro para acá. W. Le voy a poner que va ya en el aire. Sí, se ve como se patina. Ok, ¿cómo corrijo esto? A lo mejor ya seguí animando hasta por acá. Vamos a poner aquí. W. Lo colocamos acá. Le quitamos las deformaciones. 1, tabulador 1, enter. E igual no veo la marca. Le doy clic afuera. Clic, y aquí está ya. Voy a corregir esta posición aquí. Cuando dice que se patina, la línea se va haciendo eso. ¿A qué se refiere? No entiendo muy bien eso de se patina. Sí, aquí voy a sacar con botón derecho. Estas ventanitas son una maravilla, son muy útiles. Tú la puedes sacar y la pongo aquí, F, como en el punto donde está haciendo contacto, ¿ves? Esa esquina de aquí. Si yo avanzo al siguiente, esta posición de aquí ahora se pasa hasta acá. Es de un fotograma clave de esta posición donde está el cuadrito a este. A eso se refiere con que se patinó. Ok, se resbaló. A lo mejor a nosotros se nos puede parecer que esto se ve bien, pero esto es un error. Entonces no lo podemos dejar así. Lo que vamos a hacer entonces fue, aquí cayó, hizo este contacto aquí, y lo que quiero quitar es este punto clave, este de acá, o moverlo. Puedo hacer cualquiera de las dos cosas, lo ajusto ahí, a esta línea, aquí, exacto. Este es lo que tiene que pasar, no se tiene que
patinar. Pero aquí sí, esto se patina hacia acá. Entonces, lo que puedo hacer es darle botón derecho a este y le voy a poner aquí, aquí donde dice tangente, le puedo dar remove in between. Entonces, lo que hace es que borra ese punto clave. ¿Ves? Teníamos el contacto, aquí se aplasta y aquí está ya en el aire. Obviamente, aquí también habría que corregirlo un poquito. Se ve esto muy raro. Y brinca, ahora sí, ya no se ve eso que mencionaba como que se patina aquí en esta parte. Se queda en ese mismo lugar. De hecho, sí se nota un poquito. ¿Cómo corregimos esto? Puedo poner esta marca aquí y luego en la otra. Aquí esta línea debería de estar en contacto. Esta esquina de la ventana debería de estar en contacto con esta. Ahí. Acá. Por eso les decía, estas ventanitas son geniales porque nos permiten registrar. Si vemos ahora el movimiento, no parece que se patinó, simplemente giró hacia el otro lado. ¿Okay? Bueno, son como sutilezas que ahorita tal vez no vemos, después lo vamos a anotar más. Aquí avanzo un fotograma, aprieto la tecla E, lo voy a rotar hacia el otro lado. Viene de aquí. Por ejemplo, aquí estaría patinando en el aire, pero como es en un fotograma, casi no se va a notar. Muevo el tiempo aquí, aprieto Alt y el punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el otro W, lo vamos a poner que ya está en contacto en esta parte. Ok, nos ve mi punto clave, doy clic en lo gris, doy un clic acá. Aquí tengo mi contacto que no veía. Lo que di aquí fue doble clic, no lo quise hacer intencionalmente entonces. Pero esto serviría como para mover todos los fotogramas, ¿ven? Al mismo tiempo. Z, Z. Vamos a suponer que se nos olvidó aquí, que el director nos dice, no, siempre sí quiero que llegue aquí, pero que se quede un rato aquí. Y yo ya tenía animado lo demás. Bueno, pues puedo seleccionar todo lo que ya tenía animado, determinar en una planeación cuánto tiempo voy a dejarle que se quede aquí parado. Tomo todo lo que ya tenía al frente, que ya estaba bien, y nada más lo muevo hacia adelante y corrijo, digamos, estos 8 fotogramas. Entonces llego aquí, F, botamos, W. Y aquí le vamos a poner una pequeña pausa y después la siguiente clase vamos a hacer el resto. Entonces voy a estirarlo aquí con la tecla R, W. Viene aquí, luego avanzo otro fotograma, aprieto la tecla R, lo aplasto hacia acá. W. Bueno, necesito darle los enters aquí. En X le vamos a poner 1.2 otra vez y en Y.8 enter. Entonces, al darle los enters, creo que sí lo está marcando porque vieron ahorita deformé este y la pose, perdón, a ver, al revés, que ya tenía aquí, me la borró 1.2. Esto, y aquí 1.8 y 1.2 y 1.8. Hay pelotas que ya tienen lo que se llama un rig para no tener que estar haciendo esto, pero quiero que lo hagamos así para que entendamos eso. Avanzo otro fotograma y ya no va a rebotar. Lo que voy a hacer es, puedo a veces copiar este punto clave, avanzo este y le pongo paste. Okay, pero no lo pego con todas las propiedades. Bueno,
No importa. Vamos a dejarle aquí R. Es 1.2, x.8, w. Venía aquí, aquí. Aquí podría, quiero que se detenga, lo voy a poner horizontal. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer aquí es, va a absorber el impacto 1.2, tabulador 0.8, W. De hecho, podría ser menos, podría ser 0.1, 0.9. Para acercarme más, pero el scroll, muevo de aquí mi ventana. Entonces, esto va a absorber el impacto aquí. Puedo avanzar dos fotogramas y ponerle ahora acá el 0.9, 1.1, W. Es un principio que se llama entradas lentas, salidas lentas. Pues voy a dejar aquí ahora 3 y voy a ponerle 0.9 aquí, 1.1, 0.9. Entonces cada vez va a ser más lento aquí y avanzo aquí más fotogramas y le voy a poner 1, tabulador 1, entro. Entonces se nota con más suavidad cómo esto va dejando de moverse. Sin embargo, veo que se nota un poco rápido al principio. Y lo que puedo hacer aquí es abrir espacios. ¿Cómo se hace eso? Le das botón derecho, aquí donde dice X, puedo sacar esta ventanita y le pongo Add in Between. Entonces, aquí ya le puso un espacio más. Le pongo aquí Add in Between otra vez. Add in Between. Y Add in Between. Veamos ahora cómo quedó. Se ve aquí raro como si fuera de agua porque F, eso se movió. Se llegaba aquí, hacía el contacto. Se aplastaba, hacía el contacto. Y es nada más registrarlo al piso, si no se contrae tanto de arriba como de abajo. Aquí hay algo raro. Hay un fotograma, esto no debería de estar aquí. Le voy a dar botón derecho, delete. Ahora quedó más claro todavía. Z. Ok, lo voy a deformar aquí. Y.2 y aquí 0.8. Claro, no debía haber puesto estos en between. Se los puedo quitar también. Le voy a dar botón derecho. Delete, le di clic y generé un play blast. Sin querer, ahorita les muestro qué es eso. Sí, es que este programa tiene botones derechos, izquierdos, todo le funciona. Entonces, aquí hice un play blast de este pedazo. Lo hace automáticamente porque ya lo configuré en QuickTime. Entonces, al haber puesto estos espacios, al abrir el espacio entre ellos, pues me generó este tipo de cosas. Le vamos a poner aquí cut. Voy a pegar aquí, ¿veis?
Entonces tenemos este. No va tampoco. Delete. Esto tiene que ser de un cuadro clave a otro, si no, el programa empieza a tomar decisiones que nosotros no queremos que tome. Ahí está tomando decisiones el programa. Así. Y. Aquí como si pueden ver esto se está moviendo. Okay, le voy a poner remove in between. Y queda muy feo. Okay, voy a borrarlos otra vez. Delete. En Maya si aprietas la tecla G de gato te repite el último comando. Entonces vamos a dejarlo aquí. Eso que teníamos estaba bien, luego aquí se aplasta la E, ya lo voy a rotar para que quede recto, avanzo otro fotograma, está bien así, más aparte, ¿no? Que me borra los fotogramas con razón, esto es lo que no estaba bien. Ok, si apretamos la G, repite el último comando, G, G, G. Okay. No debe haber salido todos esos fotogramas. Uno punto dos, punto ocho, punto ocho, uno punto dos. Punto ocho. Aquí ya le hemos puesto, ¿no? Punto nueve. Y 1.1. Este de acá también era. Aquí, frena, sube, baja. Aquí le dejamos dos más. Le ponemos 0.9, 1.1. Entonces lo tenemos así, lo ajusto aquí abajo. Aquí se está enterrando. Igual con la tecla Alt y la coma retrocede en un fotograma. O Alt y el punto avanzando un punto. Aquí como ya tengo puntos claves, simplemente aprieto el punto y avanzo. Con la coma regreso, avanzo. Perdió mucho volumen. ¿Cuánto tenía? 0.8, 1.2, 1.2, 0.8, 1.1, 0.9. Creo que me quedé aquí. Aquí, R. Uno, tabulador. Y acá lo puedo mover con cut, agarro aquí, paste. Ok, voy a dar clic afuera, clic aquí. Eso fue lo que no hice hace rato. Dar clic afuera y darle clic aquí, y aquí ves los puntos. Ese está bien, ese también. Este de aquí. Lo quiero más separado, vamos a ponerle add in between, clico afuera, clico en este, a ver si lo hizo bien, bien, arriba, abajo, exacto,
Okay, tiene que ir arriba, entonces le vamos a poner Add in between. Aquí recuerden que si aprieto la G en malla, repite el último comando. Vamos a darle clic afuera, clic adentro. Ok, vamos bien. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Ya como un poquito. Y aquí este ya debería de tener uno, uno y uno. Este donde un poquito de esta. Listo. Ok. Ok. Ya se ve que se frena bien. Ok. Vamos a verlo todo. Solamente veo esta parte porque tengo seleccionado esto de aquí. Pero lo podemos ver. Voy a ponerle unos fotogramas más. Y ¿cómo le quito esta línea que estoy viendo aquí? Esta línea se puede quitar de varias maneras. Una que es en Show, Motion Trail. Ya desaparece. Le damos un clic. La pelota. Estos son modos de visualización. Y vamos a dejarlo así. Ok, le ponemos play. Ok, muy bien. Qué raro este de acá. Está demasiado exagerado. Exageración es un principio de animación también. Ok, aquí vamos a hacer un zoom con esto. De un lado, del otro. Aquí está F. Me voy a acercar. ¿Y cuánto le pusimos a esto para la deformación? Vamos a ponerle menos, que sean 1.3 y aquí 1.7. Perdón, punto al revés, se deforma más todavía. 1.7 y 1.3. Ahora sí. Lo ponemos en contacto aquí, luego el de abajo. Voy a poner mi punto de registro, donde está esta línea azul, perdón, verde, ahí. Aquí. Y igual a este le vamos a poner 1.6 y 0.4. 0.7, 0.3. Estábamos bien. Aquí está, registrado bien, perfecto. Y en este otro, ligeramente girado aquí. También otra opción, si le das clic aquí donde está la letra de color
se pone ese de color azul y aprietas el scroll en medio, lo puedes mover. Okay. Esta es otra manera de hacerlo. Punto 6 y punto 4. Vamos a ver cómo quedó. Ok, ¿cómo ve el Motion Trade otra vez? Tenemos varias formas. Aquí en Animation le das clic en este. O aquí en Animation, aquí, pero visualizar, tomas el objeto, visualizar y le pones create editable motion trail. Pero ya lo hice porque no lo veo. Bien, vamos a ver rápidamente el editor gráfico Windows Animation Editor. Ya a veces dejo fuera esta ventana, pongo en algún lugar por aquí y le doy clic en Graph Editor. Lo que vamos a ver aquí es la gráfica del movimiento, por ejemplo, en X, en Y, en Z. Y la rotación en X, en Y, en Z. Probablemente lo rotamos en Z y la escala en X, en Y y en Z. Vamos a ver la esta parte de Translate. Aquí como lo estamos haciendo, voy a ampliar la ventana. Por ejemplo, aquí sí podemos sacar estas tangentes. Es lo que se llama, si aprieto la F, también me hace un zoom, lo que se llama limpiar tangentes. Por ejemplo, aquí tengo esta opción para activa. Si yo tomo esta tangente de aquí y tomo este pedazo de acá, lo debería, en teoría, si está activa, perdón, es este de acá. Ahora sí. Solamente lo va a rotar de un lado o del otro. Entonces, voy a activar esta. Y aquí lo que no debería de tener son cortes como estos, sino debería de tener curvas limpias. Entonces, al mover esto también, estoy modificando el objeto en el escenario. Esto se llama limpiar curvas. Por ejemplo, aquí hay un corte. Selecciono un grupito, aprieto la tecla F y igual aquí tenemos otro, como una desaceleración acá. Es muy recomendable trabajar con esta opción activa porque eso me permite modificar de manera independiente cada una de las tangentes. Por ejemplo, este punto está hasta allá. Exacto, debería acercarse por aquí. Esta la bajaría un poquito. Corrijo aquí mi curva, corrijo esta. Z es alt. Luego se me hacen bolas los atajos con los programas. Alt es alt. Ok, va bien aquí. Aquí, pues este debería de estar un poquito más abajo. Activo mi opción para que yo pueda controlar cómo se va a mover de esta curva a la otra. Z. Tendré que bajar un poquito más esto. Y me sigo moviendo aquí, igual bajar este. Alt. Aquí quedó bien, más o menos. Bajo este, clic en esta opción. Corrijo la curva de arriba. Este es nuestro editor gráfico. Ok, parece que ya quedó bien ahí, lo voy a cerrar y vamos a ver aquí cómo quedó. Vamos a ponerle play. Ok, play a todo desde el principio.
Okay. Se ve bien, bien, bien. Listo. Le voy a guardar con preparo aquí y le voy a poner salvar como. Esta es la versión 2. Y ya está. Vamos a hacer el playblast. Aquí me voy en show. Aquí tengo las cámaras. Tengo estas líneas verdes que no quiero ver. Ahí está, muy bien. Tengo este botoncito abajo de show. Es como una cinta. Este de película me muestra el encuadre de lo que quiero sacar. Este de aquí es para ver el grid, que en realidad no me sirve mucho. Y por aquí voy a cerrar estas ventanas. Y para hacer el playblast, que es lo que me van a entregar, aquí le vamos a dar botón derecho. Y aquí, donde dice playblast, nos vamos al cuadrito de los parámetros. En los cuadritos del parámetro no queremos AVI, queremos Qt SquickTime. Luego, encoding, no queremos PNG, le damos un clic, subo el scroll. Aquí voy a encontrar H.264. Entonces, QuickTime H.264, calidad 100%, tamaño 960 por 540, escala 1, a veces tiene por defecto 0.5, haría la mitad de este tamaño, quiero 1. En Frame Padding le vamos a dejar 4, y aquí en Browse le vamos a dar clic donde queremos que lo saque. Por defecto, Maya lo va a poner en documentos, Maya, proyectos, carpeta default, y adentro de eso una carpeta que se llama Movies. Aquí tenemos varios de los archivos. Yo me voy a ir al escritorio, me voy a ir a Tec 23, principios de animación, semanas de clase, estamos en la folder, semana 3. Y adentro de esto, aquí le voy a poner entonces apellido, espacio, nombre, guión bajo, y le vamos a poner aquí escape 3D, la primera parte. O A le pueden poner. Escape 3D A, y el otro de la otra semana sería escape 3D B. Le ponemos salvar. Y ya está, le ponemos apply y aquí lo va a hacer. Pues ahí lo está haciendo. Y automáticamente lo va a abrir. Aquí lo tenemos. Creo que no lo están viendo porque estoy compartiendo la pantalla, pero créanme, ahí está en el video. Lo voy a cerrar. Ok, y con eso terminamos. Bueno, fue una clase larga, por eso hacemos este ejercicio en dos partes. Voy a dejar de compartir.